Dios ha estado haciendo algo desde el principio del servicio. God's been doing something from the beginning of the service. Y la gloria es de Dios. And to God be the glory. Yo vengo a la iglesia. I come to church. Porque yo quiero que Dios me hable. Because I need God to speak to me. Yo necesito que Dios toque mi corazón. I need him to touch my heart. Yo necesito que Dios ministre a mi vida. I need him to minister to my life. Aleluya. Hallelujah. Y Dios desde temprano. And God since early. Está hablando a nuestra vida. Is speaking to our lives. Miss Karen, por favor, can you give me my glasses? Don't look at the eye. You better. Hallelujah. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? How many are happy to be in the house of the Lord? Eso fue como medio un 30%. That was kind of 30%. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? To be in the house of the Lord. Hallelujah. Le quiero dar las gracias a nuestra pastora, ¿verdad? I want to thank our pastor por esta oportunidad, como siempre, for this opportunity, para like poder dirigirme always a la congregación. Direct me to the congregation. Para aquellos que no me conocen, for those that don't know me, mi nombre es Sammy Manzano. My name is Sammy Manzano. Yo soy simplemente el asistente de nuestra pastora. I'm the pastor's assistant. Y verdaderamente que ella ha sido tremenda mentora y tremenda persona hacia mi vida y la vida de mi esposa. And truly she has been a mentor and a person in my life and in my wife's life. Y yo sé que hay dos o tres personas que están aquí por primera vez. Persons that are here for the first y simplemente time. Quería introducirme and I just wanted to introduce y dejarles saber, aleluya, el protocolo correcto, ¿verdad? Protocolo. Oh, that was a good word. That's what you call a Spanglish word. Eso es Spanglish. No, I do that. Yo hago eso. Eso no es fácil. Algunas veces uno se las inventa. Praise God. But that's okay, my brother. We're going to keep going. Vamos a seguir. Quiero traerle hoy un pensamiento. I want to bring you a thought. Lo voy a leer en inglés. I'm going to read it in English. Y nuestro hermano Catala lo va a poder translate, ¿verdad? Ooh. Traducir. Uh-oh. Porque me gustó la versión que usé y que encontré, la versión bíblica. Y una versión bíblica que es la traducción o the translation, ¿verdad? La traducción. De el texto en sí judío o hebreo. Of the Jewish and Hebrew text. Y lo pusieron en inglés. And it was placed in English. Y yo traté de buscarlo en español, pero se me hizo bien difícil. And I tried to find it in Spanish, but it was kind of difficult. Pero lo encontré bien interesante. But I found it very interesting. Y lo voy a leer. And exciting. And I'm going to read it. Voy a hacerlo un poquito más grande porque el glare aquí me tiene loco. I'm going to make it a little bigger. Dice así, but you, pero tú, you do not identify with your old nature, tú no te identificas con la vieja naturaleza, but with the spirit, pero con el espíritu, provided, proveído, the spirit of God is living inside you, que el espíritu de Dios duela o vive en ti. For anyone who does not have the spirit of the Messiah, porque aquel que no tiene el espíritu del Mesías, does not belong to him. No pertenece a él. However, sin embargo, if the Messiah is in you, si el Mesías está en ti, then on the other hand, entonces, the body is dead because of sin. El cuerpo está muerto al pecado. But in the other hand, pero al otro lado, the spirit is giving life because God considers you righteous. El espíritu te da vida porque te considera justo. Primeramente, first of all, quiero estabilizar, I want to establish, que aquí el que está hablando es el apóstol Pablo. Here that speaking is the apostle Paul. Y le está hablando a la iglesia. And he's speaking to the church. Vemos que él dice, más vosotros, he says, thus us, no viváis en la carne, don't live in the flesh, sino en el espíritu, but in the spirit. Sino, si es que el espíritu vive en usted. If the spirit of God dwells in you. Ahora, eso es una confrontación. That's a confrontation. Pero quiero poner una plataforma para que usted entienda el por qué el apóstol Pablo le está hablando así a la iglesia. But I want to lay a platform to show why Paul is speaking to the church thus.
Tenemos que entender que la iglesia en ese tiempo time, estaba debajo del el imperio romano. The church was under the Roman Empire. Y como hemos dicho antes, and as we stated before, este imperio, esta ciudad, esta, el estilo de vida, this empire, city's lifestyle, era bien corrupta. It was very corrupt. Creía en muchas diversidades. It believed in so many diversities. Immorality, sexual immoralities. Inmoralidad sexual. And all kind of depravity. Y toda clase de depravación. Y the Apostle Paul was confronting this to the church. Y el apóstol Pablo se confrontó con esto a la iglesia. Y le estaba hablando a la iglesia. And he was telling the church and speaking to them. So una, es un momento bastante duro. It's a very difficult time, moment. Porque le está diciendo, ¿ustedes están en el espíritu o no? Because he's telling the church, are you in the spirit or not? In other words, ¿te estás conformando a lo que estás viendo o no? Are you conforming to what you're seeing or not? ¿Está adaptando lo que está pasando afuera, adentro de la iglesia, sí o no? What's happening out there into the church, yes or no? ¿Qué coincidencia que eso se parece mucho a lo que está pasando hoy en día, what verdad? Coincidence that it's similar to what's happening today. ¿Están en el espíritu, sí o no? Are we in the spirit, yes or no? La única manera que lo sabes, the only way we know, es si el espíritu vive en ti. If the spirit lives in you. Eso es bien interesante. That's very exciting. Porque eso me deja entender a mí que tú puedes ser, tener función, okay, you could have a function, puedes ser funcional, you're functional, pero no tener el Espíritu. But not have the Holy Spirit. Porque él hace la pregunta. Because he asked the question. La única manera que podemos vivir en el Espíritu, the only way we can live in the Spirit, es si el Espíritu mora en ti. If the Spirit dwells in you. So la pregunta es bien clara. The question is clear. So algo estaba sucediendo en la iglesia. Something was occurring in the church. Que el apóstol Pablo tenía que confrontar that esto. The apostle Paul had to confront this issue. Él tenía discernimiento de espíritu. He had discernment of spirit. Para poder discernir. To discern. Que la cifra de lo que estaba sucediendo. The cipher that was occurring. Él tenía que ser directo. He had to be direct. A la iglesia. To the church. Ahora, ¿quién hace la iglesia? Who makes up the church? Usted y yo. You and I. Lo podemos ver corporal. We could see it corporally. Pero también lo podemos ver individual. But we could see it also individually. La pregunta que nos tenemos que hacer individualmente. The question individually, the question must be asked. La acción que tomamos o hacemos. The actions that we take or do. Los pensamientos que tenemos y las acciones que hacemos. The thoughts that we have and the actions that we take. Son espirituales. Are spiritual. ¿O se mueven a través de la carne? Or do they move through the flesh? La otra pregunta es, the other question is, ¿el Espíritu Santo mora en mí? The Holy Spirit dwells in me? Es una pregunta que usted se tiene It's que hacer a, question a sí mismo. That we have to ask ourselves. Y yo sé que es una pregunta bien, bien difícil. And I know it's a difficult question. Porque te va a llevar a tener una a analizarte a ti It's mismo. Going to cause you to auto-analyze yourself. Pero quiero decirte, but I want to tell you, que el apóstol Pablo él mismo that the apostle Paul himself pasó por un proceso. Went through a process. Si usted no puede hacer esa pregunta, you cannot ask that question si no ha pasado por proceso. Unless you've been through the porque process. A través del proceso through the process, es que Dios te da la claridad necesaria. God gives you the clarity. Como estábamos hablando, as we were saying, mientras nosotros le damos la voluntad al Señor, as we yield our will to him, entendemos que Dios se va a glorificar. God will glorify en la situación, in the situation, tenemos algo que aprender. That we have to learn from. El apóstol Pablo pasó por su propio proceso. The apostle Paul went through his own process. Para entender el por qué él hace esta pregunta. But to understand the previous question, y entender por qué él tiene el derecho de hacer esa pregunta. And why he has the right to ask that question. Vamos a mirar el proceso. Let's look at the process. Si vamos a Hechos. If we go to the book of Acts. ¿Verdad? Hechos. Acts. Vemos el proceso. We see the process. Mientras Pablo va hacia Damasco. As he's going to Damascus. Y no vamos a entrar en el texto completo. We're not going to go into the full text. Sabemos. We know. Que él tuvo un encuentro con Dios. That he had an encounter with God. Y mira cómo el encuentro se desarrolló. And notice how the encounter developed. Fue un encuentro específico y directo. It was a specific and direct encounter. Dios le habla.
God speaks to him. Le habla directo a él. Speaks directly to him. Y le dice, ¿por qué me persigues? And tells Paul, why you follow me? El encuentro, la luz, fue totalmente un proceso que lo tomó a él. The encounter and light that took him. Y ellos que estaban con él, and those that were with Paul, lo tomaron de sorpresa. Caught it by surprise. Pero mire qué interesante esto. But look how interesting is this. Porque Pablo, because Paul, conocía, knew, la ley, knew the law. Pablo, Paul, que antes era Saul, ¿verdad? Antes era Saulo. Saulo entendía porque él era perseguidor de las personas cristianas. He understood because he was a pursuer of the Christians. A persecutor. A persecutor. Persecutor. Él entendía la ley. Él fue totalmente instruido. He was instructed de una manera de pensar. Of a thinking, a way of thinking. Y creía tanto en lo que él pensaba. And he believed so much in what he que él thought, estaba dispuesto a perseguir, willing to pursue, y arrestar, arrest todas las personas que no pensaban como él. All those that didn't think like him. So tenía conocimiento. So he had knowledge. Y bien interesante. And it's interesting. Que cuando Dios se mueve en ese momento sobrenatural. When God moves in a supernatural way. A que él iba hacia Damascus. As he was going towards Damascus. Cuando Jesús le dice, o Dios le dice. When God tells him, Jesus. Él le contesta. Paul responds. ¿Quién eres? Who art thou? ¿Quién eres? Who art thou? Eso me deja entender a mí. That helps me understand. Que tú puedes conocer patrones. You can know leaders. Y tú puedes conocer patrones. Patterns. Patterns. Tú puedes tener entendimientos religiosos, you could have religious understanding, pero no conocer a Dios. But not know God. Y estamos hablando de un evento sobrenatural. And we're talking about a supernatural event. Y él le dice, ¿quién eres? And Paul says, who art thou? So el conocimiento, so the knowledge, no te acerca al Señor. Doesn't draw you to God. Puede estar en la iglesia, you could be in church, 20 años, 20 years, y perderte, and be lost. Puede correr todos los departamentos, you could run all the departments, y perderte, and still be lost. Porque esa pregunta, because that question, si él dice, if he states, háblame, Señor, speak to me, Lord, eso significa que él lo conoce, means that he knows him. Si tú dices, háblame, Señor, es porque hay una relación íntima. If you say, speak to me, Lord, it's because there is a relationship, intimate. No, ¿quién eres? It's not, who art thou? Entonces, una pregunta llega a otra pregunta, algo en tu vida. When something occurs in your life, ¿cuál es tu contesta? What is your response? Cuando Dios se glorifica en tu vida. When God glorifies himself in your life. ¿Qué tú dices? What do you say? ¿Quién eres? Who art thou? O háblame, Padre. Or speak to me, Lord, Father. Esa pregunta se la dejo a ustedes para I leave that question to la tienen que analizar cada uno de ustedes. Think and marinate on. Esa es la realidad. That's the reality. Eso es lo que se mueve. Eso es lo que significa that relación. Is moving. That is relationship. Pero mira qué interesante. But notice how interesting. En el proceso de él, in his process, después de este proceso sobrenatural, after this supernatural process in his sabemos life, que él iba a Damasco. Paul was heading towards Damascus. Sabemos que él perdió la vista. He lost his sight. Sabemos que Dios lo lleva a la ciudad. And we know he takes him to the lo city. Lo lleva y él se ¿cómo dice? He stays in a house. Y se queda en la casa. We know that God starts moving Ananias. Y vemos que Dios mueve a Ananias. Ananias doesn't want to.
Y Ananías no quiere. But because he understands that Paul is a persecutor. Porque Ananías sabía que este hombre era un perseguidor de la iglesia. And he didn't want to deal with him. Y no quería tratar con este hombre. He was scared. Ananías tenía miedo de este hombre. He was intimidated. Estaba intimidado. Even though he didn't know that Paul was going through a process. Aunque él no sabía que Pablo estaba pasando por un proceso. Pero mira lo que Dios le dice a Ananías. But know what God tells Ananías. Mira qué directo. Know how direct. Ve a la casa. Go to the house. Le dio hasta las direcciones. He even gave him the direction. Llama a la derecha y pregunta right por un tal Saulo de Tarsos. And ask for such man Saul of Tarsus. Le dice, está orando. And tells him he's praying. El proceso. The process. Lo llevó a cambio. Took him to a change. El momento sobrenatural. The supernatural moment. Lo tocó tanto. Touched him so. Que lo llevó a orar. That took him to prayer. Él entendía que algo sucedió. Paul understood that something occurred. Pero el proceso todavía no se había acabado. But the process wasn't finished. Si algunas veces Dios hace milagro. If sometimes God does a miracle. Y tenemos momentos de que Dios se glorifica. We have a moment where God glorifies himself. Y es suficiente para movernos. And it's sufficient for us to move. Es suficiente para movernos a orar. It's sufficient to move us to pray. Pero no significa que el proceso todavía está completo. Because it doesn't mean that the process has ended. Algunas veces simplemente tenemos que entender que Dios todavía se tiene que glorificar. Sometimes we need to understand that God still needs to glorify himself. Lo más difícil de esto es que tenemos que ser pacientes. The thing about this is that we have to be patient. Pablo estaba siendo paciente en este momento. Paul was being patient. Y mientras Dios estaba bregando con él, and while Paul, God was dealing with Paul, también estaba trabajando con Ananías. God was also working with y le dice, Ananias, vete allá. And tells Ananias, go over there. Y ora por él. And pray for Saul. Ora por él. Pray for him. ¿Qué sucede cuando Ananías es obediente? What occurs when Ananias is obedient? Y va y ora por él. And goes and prays for him? Algo sucede. Something occurs. Con Pablo. With Saul Paul. Hay otro milagro. There's another miracle. La palabra dice que mientras él estaba orando. The word says that while he was praying. Ananías estaba orando. Ananias was praying. Que escamas salieron de sus ojos. That the scales of his eyes of Paul cayeron. Fell. Cayeron. The scales of his eyes fell. Bien interesante esto. It's interesting this. Y quiero hacer esto en paréntesis. I want to make this a parenthetical statement. Cuando yo estaba estudiando esto. When I was studying this. ¿Cuánto sabe que Dios trabaja acuerdo a todas las culturas y circunstancias de nuestras vidas? How many understand where God operates? He operates in different circumstances or cultures of one's life. Tenemos que entender que esto, la cultura aquí era una cultura griega. The culture here is a Greek culture. Okay? En la cultura griega, en el lenguaje griego, in the Greek culture and in its language, no hay una palabra específica. There's no specific word. Para la palabra que nosotros conocemos como arrepentimiento. For the word that we use, repentance. Nosotros usamos la palabra arrepentir. We use the word repent. ¿Verdad? Right? En el idioma griego but no hay Greek, no hay una palabra específica. There is no specific word for arrepentimiento. Repentance. Son dos palabras separadas. Two separate words. Que significa cambio. That means change. Cambio de carne. Change of the flesh. Y cambio emocional o espiritual. And change of emotional and spiritual change. Esas dos palabras. These two words. Okay, la primera es the sarx. First is sarx. Esa palabra significa. That word means. Todo cambio al cuerpo. Every change in the body. El cuerpo humano. The human body. Okay. All right. Todo cambio que procesa tu cuerpo. Every change that your body processes. Es bien interesante cuando yo estoy estudiando esto. When I'm studying this. Que Dios causa. God causes. Este momento tan específico. This specific moment. Para que Pablo entienda. So Paul could understand. Cuando las escamas caen de sus ojos. When Paul's
scales falls off his eyes. Es un cambio al cuerpo. Is a physical change. Es una forma de arrepentimiento y cambio. Is it means change and repentance. Pablo entiende. Paul understands. En lo espiritual. In the spiritual. Que Dios ha obrado en su cuerpo. That God has worked in his body. Porque antes no podía ver. Because before he couldn't see. Y ahora podía ver. Now he could physically see. So Dios se glorificó. God glorified y Dios himself. Fue específico con él. And was specific with y le está diciendo, Paul, el que se glorifique, him, se glorifica soy yo. He who glorifies el is que me. Antes tú tú te expresaste que quién eres. You that stated who art thou. Ahora él está enseñando yo soy Dios. Now he's teaching Paul I am God. Porque hizo un milagro físico. Because he did a physical miracle en la vida de él. In the life of Paul. La otra palabra. The other word. Metatonia. The other word is metatonia. Esa palabra en griego. That word in the Greek significa means un cambio de mente, is a change of mind, un cambio de hábito, a change of habit, y entiende que es proceso de cambio de mente que lleva a, te lleva al arrepentimiento. It's a change of thought or mindset that takes you or leads you to repentance. Cambia tu perspectiva. Change of your perspective. De solamente no tan solo de ti mismo, of not only of you, yourself, pero del mundo, but of the world. World view. Cuando lo miramos en el aspecto cristiano, el now, de hoy, when we look at it in the Christian aspect, today significa it means arrepentimiento envuelve repentance is involved with envuelve una convicción is a conviction de lo que tú reconoces que es pecado that you recognize that sin que reconoce que es una ofensa a Dios that knows that it's an offense to God. En ese momento que tú tienes ese conocimiento, at that moment when you have that knowledge, que entiendes que es algo que es pecaminoso, that understand that it's sinful, y maybe es pecaminoso en tu estilo de vida, and probably a sinful in regards to life, tú haces un cambio, you make a change, emocional, emotionally, espiritual, spiritually, para que tú puedas honrar, so that you could honor a Dios, God. Eso es lo que se considera el arrepentimiento que nosotros conocemos. Repentance that we understand and know. So el apóstol Pablo, so the apostle Paul, cuando Dios hace el milagro con él, when God does a miracle with him, le deja entender, lets him understand and know, que él es Dios, that he is God. Le quita las escamas de sus ojos. He removes physically the scales from his eyes. Le está dejando entender, having him understand, que él obra en lo carnal, that God operates in the flesh, y el proceso de él a través lo deja entender que también process, trabaja en lo espiritual. And through the carnal, he also shows him that he works in the spiritual as well. Porque obviamente el apóstol Pablo, obviously Paul, tuvo un cambio, had a change, no tan solo mental, pero espiritual. Also a spiritual change. La palabra de Dios que la palabra de Dios dice que the Jesús le habla a perdón, Jesus, Dios le habla a Ananías. God speaks to Ananias. Y le dice, él es mi escogido. Tells Ananias, he is my chosen one. El Paul, único que cambia la cifra de perseguidor, the only one that changes one from of pursuer a ganador de almas para to Cristo. Winners of the souls for Christ. El único que lo puede hacer the es only Dios. One that could do that is God. Mira este proyecto. Notice this project. No, real quickly. El apóstol Pablo. The apostle Paul. De perseguidor. From a pursuer. A predicador. To follower. Or preacher. Vemos que está la carretera hacia Damasco. Notice the road to Damascus. Dios glorificó y Dios se honró en su vida. God glorified and honored himself in his life. Vemos la conversión y el bautismo de Pablo. And notice we see the conversion and baptism of Paul. Vemos el principio de la revolución apostólica que él causó. And we see the revolution that Paul caused, apostolic revolution. Vemos que él su ministerio lo lleva a Arabia.
And notice that his ministry took him to Arabia. Vemos que mientras él está en su proceso, so while he's in his process, está formando una teología he apostólica. Is forming a apostolic theology. Vemos que esa teología se mueve directamente a los gentiles. Move directly to the Gentiles. En este proceso de su caminar, in this process of his walk, Dios está obrando con él. God is working with Dios him. Dios se le está revelando. Revealing himself Dios to le him, está dando el discernimiento espiritual. And giving him the discernment as well. Para que cuando él confronta a la iglesia en Roma, so that when he confronts the church in Rome, él le puede decir, he could tell them, ¿está en el espíritu? Are you in the flesh or not? Porque él fue el primero que hubo un cambio en su vida propia. Because he was the first one that experienced that change in his life. Nosotros no podemos dar nada de lo que no podemos ser primero. We cannot give anything of what we have not experienced. Nosotros no or have. Podemos esperar cambios afuera. We cannot expect changes out there. Si nosotros no estamos dispuestos a cambiar primero. Unless we have been changed first. El proceso nos lleva the process a cambiar. Takes us to change. El proceso nos debe de llevar a cambios. The process should take us to change. No tan solamente cambios físicos, not only the physical change, pero cambios espirituales, but the spiritual changes as well. Tenemos que hacer los cambios. We got to do those changes. Porque nosotros no los representamos nosotros mismos. Because we don't represent ourselves. Nosotros estamos representando a Dios. We are representing God. Nuestra representación a Dios representation to no puede ser acuerdo a nuestro a lo que nosotros according creemos. To what we believe. Tiene que ser acuerdo a la palabra del Señor. According to the word of God. Dios habló a Ananías, le dijo, este es mi siervo. And said, this is my servant. Ya había llamado sobre su vida. Ya Dios lo había escogido. God has chosen him. Así como ha escogido muchos de nosotros. Just like he selected many of us. Pero no significa que no tenemos que cambiar. But it doesn't mean that we don't have to change. Hay procesos. There is a process. Tenemos que nosotros algunas veces. Sometimes we. En nuestro propio proceso. In our own process. Reconocer las escamas que tienen que salir de nuestros ojos. Recognize the scales that are upon our eyes. Cuando hablamos de Padre nuestro que está en los cielos, when we speak about our Heavenly Father which are in heaven, glorifícate, sea tu nombre glorificado. Be thy name glorified. ¿Estás tú dispuesto que Dios quite escamas de tus ojos? Are you willing for God to remove the scales from your eyes? ¿Estás tú dispuesto que Dios haga el cambio? Are you willing for God to change you? Iglesia, queremos ver que Dios se glorifique y que Dios se mueva. Church, we want to see change and God move. No es coincidencia que Dios habló esta mañana a la iglesia. Y tenemos que entender que nosotros como humanos, and we have to understand that we as human beings, somos sujetos a patrones. We are subject to patterns. ¿Se dan de cuenta ustedes? We understand. Have you noticed? ¿Ha dado cuenta? Que cuando usted se pone los zapatos, when you put on your shoes, siempre se pone el mismo zapato. If you're right-handed, you always put your right foot, your siempre right foot pone, in your shoe first. Se pone los zapatos siempre. Si eres mano derecha, se pone el zapato derecho primero. Have you noticed that you brush your teeth with the same hand? ¿Se ha notado que se lava la boca con el misma mano derecha? When you comb your hair, si se peina el pelo, you use the same hand to comb your hair. Usa la misma mano derecha si eres derecho para peinarte el pelo, ¿no? When you take a shower, cuando se baña. There are some people that start with their back. Hay personas que empiezan con la espalda. There's some people that start with their face. Empiezan con la cara. But you always do the same thing. Pero all the time. Siempre lo mismo todo el tiempo. You do it all the time. Lo hace todo el tiempo. Yo cuando trabajaba, when I used to work, Karen me decía, ¿por qué tú te levantas tan temprano? My wife would tell me, why you get up so early? Y no me lo decía porque me iba a hacer un café. She didn't tell me because coffee was going to be made now. Me lo decía porque. It was said because. Porque me estás despertando. Why are you waking me up so early? Pero era simplemente porque yo tenía un patrón. It was simply because I had a pattern. A mí no me gusta levantarme en un apuro. To get up in a rush. I don't like to get up. Siento como el día completo se me va. I feel like the day is going to go. Y yo me levanto. And I get up. Me hago el café. And I do tengo my mi patrón. Coffee, and I have my pattern. Me hago mi milagro, bla, bla, wash, bla, bla, bla. Ya tenía los scrubs planchados de la noche antes. O sea, lo tenía todo planificado al minuto. I had everything planned by the minute.
Yo sabía qué hora yo tenía que salir de casa, lo tenía programado. I knew what time I had to get out of the house. I had it programmed. We are subject to patterns. Sujeto a patrones. As part of our human nature. Como parte de vuestra naturaleza humana. Y Dios está diciendo, and God is saying, que tenemos que romper patrones. That we have to break patterns. Cuando entramos por las puertas de tu iglesia, when we enter through the doors of God's church, cuando entremos por las puertas de tu casa, when we enter through your doors of your house, ¿qué cambio está usted dispuesto a hacer? What changes are you willing to make? ¿Está usted dispuesto a cambiar? Sí, y bueno, no quiero juzgar ni nada. I'm not gonna, Dios me libre. God forbid. Pero ¿cuántas veces usted no ha entrado a su casa ready para pelear con alguien? But how many times have you entered the house ready to fight with someone? El primero que te cruce, the first one that crosses you, se va a llevar el peso de todo el día. The weight of the day. Lo que te hicieron en el trabajo, lo que te dijeron en el trabajo, lo que no te gustó, el primero se va, lo vas a crucificar. The first casualty in the house will be crucified. ¿Estás tú dispuesto a pararte en la puerta de tu casa? Are you willing to stand at the door of your house? Y decir, Señor, and say, Lord, okay. Yo sé que yo tuve un día bien perro. I had a day like a dog. Yo sé que a mí me trataron. They treated me. Me dieron como pandereta pentecostal. They hit me like a Pentecostal tambourine. Me subieron, me bajaron. They raised me. Pero Padre Celestial, me, Heavenly Father, yo lo voy a poner en tus manos. I'm gonna put it in yo your voy hands. A decir, Padre, yo voy a entrar en say, mi casa go con la paz del Espíritu Santo. Yo voy a dejar Spirit. Todo afuera. I'm gonna leave porque outside, yo no voy a permitir que el diablo tome su camino en mi casa. Have his way in my house. My Lord. ¿Estás tú dispuesto a sacar las escamas de tus ojos? Take the scales of your eyes. Algunas veces hay diferentes niveles de escamas en nuestros ojos. Sometimes there's different levels of scales in our eyes. Cuando venimos a la iglesia. When we come to church. Uh-oh. Don't get serious. Oh, se está poniendo esto serio. Cuando entramos por esas puertas, when we enter through those doors, ¿cuál es la razón y el propósito? What is the reason and purpose? ¿Está entrando ahí usted? Are you entering there yourself? ¿Estando pendiente a todo lo malo que está sucediendo? Attending to everything that's negative occurring? A mí no me gustó esto. Oh, I didn't like this. Dijeron esto y no me gustó. They said this and no, I didn't like it. La pastora dijo esto y me ofendió. The pastor said this and it offended me. No me gusta este patrón. I don't like this. No me gusta esto. I don't like this. No me gusta este cambio. I don't like this. No me gusta change. Esto. I don't like this. Si lo que usted entra por esa puerta, if you enter through those doors of the congregation, y lo que usted está viendo es todo negativo, and all you're seeing is negativity, hermano, brethren, usted no tiene una escama. You don't have a scale. Usted tiene un trifocal. Tiene trifocle. That's a good one, bro. Cause I wouldn't know how to. Woo. ¿A dónde está lo espiritual? Where is the spiritual? Ahora la cifra cambia. Now the cipher changes. Las camas tienen que salir. The beds have to leave. Cuando usted entra por esa puerta. When you enter through those doors. Y tú dices, Señor. And you say, Lord. Padre, yo te voy a glorificar hoy. Father, I'm going to glorify you. A mí no me importa qué está sucediendo. What is a mí no me importa qué está pasando. I don't care what's occurring. Yo voy a adorarte. I'm going to porque worship yo sé you, lo que tú has hecho en mi vida. Si yo estoy aquí, if I'm here, es porque tú lo permitiste. It's because you si yo estoy de pie, if I'm standing, es porque tú lo permitiste. It's because you yo sé, me, Lord. Señor, que tú te glorificaste know, en la vida de mis hijos. Yo sé que tú te has glorificado en mi matrimonio. Yo sé que tú obraste oh, Lord, en la relación entre mi esposa y yo. Si no empezamos a hacer un cambio de mente, to make a change of thought and mind, cuando entramos a este lugar, when we enter into this place, lo que vamos a ver es la gloria de Dios. The glory of God. Vamos a ver Dios glorificándose. We're gonna see God. Vamos a ver himself. A Dios moviéndose. We're gonna see God moving en lo sobrenatural. In the supernatural. Porque la palabra de Dios dice the word of God que says en los últimos días that in the last days, habrá un derramamiento there will be an outpouring de un Espíritu Santo of the Holy Ghost que nos va a llevar a la antigüedad. That's gonna take us to the old path. Yo me
recuerdo I remember oh, los momentos all those que el Espíritu Santo entraba por la parte de atrás de la iglesia from the back of the y tú empezabas a oír las personas desde la parte de atrás de la iglesia cayéndose. You should hear cayéndose en la unción del Espíritu Santo, moviéndose, Dios moving, hablando, and God speaking, gente trayendo palabras, bringing words, los dones del Espíritu the moviéndose, palabras de ciencia, words of science, palabra de profecía, of prophecy. Eso viene. That occurred and that's coming. Eso viene. That's coming. El enemigo ha querido poner escamas en nuestros the ojos. The enemy has wanted to place scales on our eyes. Una de las escamas más fuertes. One of the strongest scales. Es el conformismo. Over our eyes is conformity. Tenemos excusa para todo. We have excuse for everything. Tenemos excusa para todo. We have excuse for everything. Hermano, y yo siempre digo, and brethren, I always say, al primero que este mensaje le habla, the first person that this message speaks to, es a mí. It's me. Yo no le estoy dando simplemente por hablar. I'm not just talking to talk. Es convicción primeramente mía. It's a message of conviction of mine first. Esto no tiene nada que ver con mi esposa. This has nothing to do with my wife. Aunque la quiero y la amo. Though I love her and care for her. Pero ella no se va a parar al frente de mí. She's not going to stand before me. Cuando yo esté delante del Señor. When I stand before God. Y va a decirle a papá Dios. And she's going to tell the Lord. Él me cocinó un ajo con gandules bien bueno. Déjalo you know, entrar. He cooked a nice rice with gandules real good. Please have mercy on him. Él puede cocinar tremendo barbecue. And he could cook a tremendous barbecue. Déjalo entrar, bendito. Lord, let him enter. Mira, se me está poniendo bien flaquito. Oh, he's getting skinny. Look at him. Slim. Tengo que hacerle otro joto a la cojea, baby. I gotta get another bell, honey. Estoy que tengo que levantarme. I gotta lift. Lo digo de I relajo. I say this jokingly. Pero hermano, hasta en este proceso but de mi brethren, vida. But even in this process in my life. Yo he visto a Dios glorificarse. I've seen God glorify himself. Como Dios ha trabajado how conmigo. God has worked in my life. Y como el apóstol Pablo. And as the apostle Paul. Cuando él confronta y hace esta pregunta a la iglesia. And he confronts the church and asks. Él no lo está haciendo para juzgarlo. He's not doing it to judge it. Él no lo está haciendo para decirle que estás haciendo algo mal. He's not telling him because you're doing something wrong. Él lo está diciendo, necesitamos crecer. He's saying we need to grow. Tenemos church. Que estar pendientes. We have to be alert. Tenemos que entender. We have to understand que church. Todo lo que hacemos, that everything we do, todo como actuamos, the way we act. Representa a Dios. Church represents God. O estamos actuando en el Espíritu. Are we acting in the Spirit? Porque si no lo estamos haciendo así, if we're not doing it in the Spirit, entonces estamos actuando en la carne. Then we're acting in the flesh. Él simplemente está viendo lo que está sucediendo. Paul simply is seeing what's occurring. Y muchas personas, unfortunately, many people, desafortunadamente, cuando alguien te trae una palabra para crecimiento, when someone brings a word of growth, ¿verdad? Tú tienes dos maneras de cómo aceptarlo. You have two alternatives of accepting that message. Lo acepta para crecimiento. You accept it as growth. Realizas. You realize. Y haces el cambio. And make the change. Pero quiere que sea honesta con ustedes. You want me to be honest with you? Yo quiero que quiere que yo sea honesto con ustedes. Simplemente porque muchas veces reaccionamos en lo emocional. Simply because sometimes we react emotionally. Y no en lo espiritual. But not in the spiritual. ¿Tú sabes cómo la mayoría de las personas lo toman? And you know how the majority of people take it? ¿Quién es este para juzgarme? Who is this guy to judge me? ¿Quién es este para juzgarme? Who is this to judge me? Y no entendemos and we don't understand dos cosas. Two things. Está correcto. It's correct. No podemos juzgarte. We cannot judge you. Pero nosotros podemos juzgar las acciones. But we can judge your actions. Porque lo hiciste. Why you did it. You did it. Tú no puedes cambiar si hiciste algo you o no lo hiciste. You can't change what you did or didn't do.
Y yo si lo veo desde afuera hacia adentro. And if I see it from the outside in, y no representa a Dios. It doesn't represent God. Y hay una convicción interna. And there's a conviction. Y Dios habla a mi corazón. And God speaks to my heart. Que yo hable a ti. That for me to speak to you. Entonces Dios se está moviendo en mí. God is moving in me. Para que tú puedas crecer. So that you could grow. Porque es basado en las acciones que tú has hecho. Because it's all based on your actions. Y el que está juzgando las intenciones. And who's judging the intentions. Es Dios. Is God. Porque es el que sabe lo que está en tu corazón, who is the lo que está en tu mente, heart, cuando tú haces lo que haces do, y dices lo que dices. And say what you say. Dios sabe todos los pensamientos. God knows all the thoughts. Y algunas veces eso es exactamente lo que el enemigo quiere. And sometimes that's what the enemy wants. Porque hay escamas en nuestros ojos. There are scales on our eyes. No hemos terminado el proceso. We haven't finished the process. Y el enemigo quiere que lo tomemos a mal. And the enemy now wants for us to take it wrong. Si tú lo tomas a mal, so you receive it negatively, ya tú jugaste en la mano del enemigo. You already played into the hands of the enemy. Ahí empiezan las zorritas. And that's where the little foxes se empiezan a meter. Start getting into the vine. Mira lo que está diciendo. Look at what he's saying. Mira lo que está sucediendo. Look at what's occurring. La vista empieza a cambiar. The vision starts changing. Las cosas ahora de positivas se vuelven negativas. The negative turns to negative now. Yo voy a hacer esto porque yo no le encuentro nada malo. Esto es nada malo. There's nothing wrong. La pregunta with es para ti es malo, pero ofenda a Dios. For you, it's not wrong, but does it offend God? Estoy yo representando am a Dios. I representing God? Por eso que el apóstol Pablo dice. Paul states, si es que el Espíritu de Dios está en ti. If the Spirit of God is in you. So cambia la cifra. So the cipher changes now. ¿Cómo tú sabes que el Espíritu de Dios está en ti? How do you know that the Spirit of God is in you? How do you know? Relación. Relationship. Convicción. Conviction. Trabajando diariamente. Working daily. Para conocer a Dios más to profundamente. Know God profoundly. Eso te lleva a una pregunta. That will lead you to a question. Una pregunta que usted se tiene que hacer. A question that you have to ask yourself. ¿Cuándo fue la última vez que oré? When was the last time you prayed? ¿Cuándo fue la última vez que saqué tiempo para el Señor? When was the last time you took time? ¿Cuándo fue la última vez que yo leí la palabra del Señor? When I read the word. When was the last time? Eso conlleva a relación. That leads to relationship. Función. Function. No te lleva a nada. Will lead you to nothing. Relación. Relationship. Te lleva. Will. A salvación. Lead you to salvation. Función, function, lo que haces, what it does, te va a llevar, is going to lead you a un lugar, to a place, cuando suene la trompeta, that when the trumpet of God sounds, vas a entrar por la puerta de una iglesia, you're going to enter through the doors of a church, asiento, and you're going to sit in a chair, y vas a tener una realidad, seat, and you're going to experience a reality. Todo lo que hice, everything that I did, perdí mi tiempo. It was all lost of time. Porque Dios, because God, viene a buscar personas, is going to seek people que están dispuestos, that are willing a sacrificar, to sacrifice, no tan solamente su manera de ser, the way of being, pero hasta sus vidas, but sacrifice one's own life. Failure to repent, fracaso a uno arrepentirse. Significa que tú estás poniendo todo lo demás. Means that you're putting everything else. Or you're putting everything in front of God. Tú estás poniendo todas las cosas frente de Dios. ¿Qué es idolatría? That's idolatry. Refusal to repent. El no arrepentirse o rehusar en arrepentirse. Pulls you away from God. Te jala, te aleja de Dios. But when you repent. Pero cuando uno se arrepiente, it leads you to forgiveness. Te dirige hacia perdón. It moves divine discipline. Remueve la disciplina divina. Now I want to be clear on this. Y quiero ser claro en esto. Toda acción, every action,
tiene una consecuencia. Has a consequence. Eso es la ley. That's the law. Lo que cambia la cifra. What changes the cipher or problem. La disciplina cambia. When it states that the discipline changes, es por la gracia de Dios. It's by the grace of God. Pero no significa, it doesn't mean, que no tiene que pasar por el proceso. That you don't have to go through the process. Porque cuando Dios está en la cifra, because God is in the problem, Dios te pasa la mano. God will pass his hand. Pero no significa que no vas a tener auchi. But it no significa que, it doesn't. I tried him. Viste, lo puse gago. It doesn't mean that you're not going to get hurt. No significa que no va a ser herido. Le voy a decir algo. And I'm going to say something. Voy a terminar. And to finish. Me recuerdo yo cuando yo vivía en Puerto Rico. I remember when I was in Puerto Rico. Mi mamá. My mom. Al lado de mi casa, vivíamos en el campo. We used to live in the field and next to the house. Y el que de Puerto Rico, vivíamos en Barceloneta. And we lived in Barcelona. Barceloneta, Puerto Rico. Barceloneta. I love it. Barceloneta. But I would probably do the same thing. Barceloneta. Anyway, estaban haciendo una urbanización, ¿verdad? Todos los de allá conocen cuando hacen las urbanizaciones. They were making a subdivision. Entonces las carreteras que tiraron, and the roads that they laid, eran las carreteras que tenían mucha piedra. And those roads that were full of rocks, right? Y yo tenía una bicicleta. And I had a bike. Y yo creía, and I thought, que yo era Evil Knievel. Yo era Evil Knievel. Y me recuerdo que había una lomita. And that in a little slant hill, una loma. Right? Hill. Y mami me dice, porque mom would tell me, ¿qué padre no te conoce? What parent doesn't know its child? Y como yo me pasaba brincando de palo en palo, and de techo I used en to be todo, swinging from tree to tree en Puerto Rico. In Puerto Rico. Mi mamá me dice, no te atrevas a tirarte para allá con esa bicicleta. Don't go down that path with that bike. Porque tú sabes lo que te vas a caer. And hay my mucha mom would piedra. Tell me, you're going to fall. There's a lot of rocks there. Yo como buen niño, ¿qué tú crees que yo hice? Good child that I am, what do you think I did? Me mandé por la loma con la bicicleta. I went down that hill with the y bike. Y se me metió una piedra en la llanta. And a little pebble rock went into the wheel. Y yo como era bien gordito también. And I was a little chubby at that time. Yo di como 13 vueltas. I did 13 turns. Y caí patas arriba como dos veces. And fell with my legs up like 12 times. Todas las piernas. All my legs were scraped. Y vengo yo para acá. And then I was walking. Y yo decía, mami me va a coger y me va a prender como un saying, mom is gonna get me. She's gonna kill me. Mami me vio. Mom saw me. Y me dice, ¿aprendiste? Did you learn something? Y yo, yo aprendí. Yeah, mom, I did. Okay, ¿lo vas a hacer otra vez? No, okay, no, you're going to do it again? No, no. Pero tú sabes lo que mami fue y buscó. But you know what mom went to get? Mami buscó el mercurio. She went to find the mercury. Y el relámpago 77. And the lightning 77. Los de Puerto Rico saben ese alcohol verde. You know those cords. Alcohol. Es que como mentol y que like te lo echan, te lo ponen por todos lados. It all over your body. Mira, y mami me dio un baño a mí. And she gave me a bath. She bathed me with it. Con relámpago 77 y mercurio. Eso mató todas las células. That killed every cell in my body. De la piel. From the skin. No lo hice otra vez. I didn't do it again. Pero también me guayé. But I got scraped. Y me tuvieron que echar alcohol. And they had to put alcohol. Porque se tuvo que sanar. It had to heal. Algunas veces hay que echar sometimes el alcohol. You gotta pour alcohol. Hay que todavía echar mercurio. You still gotta put mercury no aprende. To learn. Pero no significa que no va a doler. It doesn't mean it's not cuando gonna tú hurt, miras though, la cicatriz. When you look at the scars. Porque está sanada. Because they're healed. Porque tú sabes lo que Dios ha hecho. Because you know what God has tú le has entregado done. La voluntad al because Señor. You have yielded your will to God's will. Tú no lo has hecho por tu voluntad. You didn't did it for your will. Tú lo has dejado que Él se glorifique la voluntad de Él. His will to be glorified in Dios se va a mover en su situación. God is going to move in así your situation. Así como lo hizo con Pablo. The way God did with
Paul. Así como lo hizo en la iglesia ubicada en Roma. God did it with the church in Rome. Se lo tuvo que confrontar un poco. He had to confront the church. Tuvieron que ajustarse. They had to adjust. Pero mientras estamos dispuestos, as long as we're willing, de quitar las escamas de nuestros ojos, to remove the scales from aprender our eyes, de todos los procesos, learn from the process, y darle la gloria al and Señor. Give God the glory. Póngase en de pie. Let's all rise, church. Mientras los adoradores pues pasan, while the praise and worship team comes to the front, le dejo esta palabra. I leave you with these words. La dejo que usted la analicen. I leave these words for you to analyze. Lo dejo que para usted como iglesia, I leave it with you as a church, como individuo, as individuals, como persona, as persons. Lo que yo oro es, My prayer is que Dios se glorifique, that God glorifies, que Dios le traiga claridad, that he may bring clarity, entendimiento, understanding, sabiduría, wisdom, a su vida, to your life, y hacia la iglesia, and the church, que Dios, well, that God, a nuestra pastora, to our pastor, a nuestro liderazgo, our leadership, que nosotros podamos, that we could all crecer, grow, crecer para que Dios se glorifique, grow en nuestra so vida, that God could glorify himself in our lives. Eso es lo que yo oro. That's my prayer. Como siempre, like always, el altar está abierto. The altar is open. Yo creo en el mover. I believe in the power. En el mover y el poder de la acción. The power and action. Si usted reconoce, if you recognize, un lugar, one place, en su vida, in your life, que usted necesite que Dios obre, that needs God to operate and move, el altar está abierto. The altar is here. El altar está abierto. The altar is open. Esto es entre usted y this Dios. Is between you and God. No se preocupe de lo que está alrededor tuyo. Don't worry about what's around you. Nadie que está aquí. No one here. Nadie. None. Ni la pastora, nadie. Nor the pastor, none. Puede estar con usted cuando usted está delante del Señor. Is going to be with you when you're before God. When you're in front of the presence of God. Cuando esté en la presencia de Dios. Nobody in this church. Nadie en esta iglesia. Is going to have the golden ticket. Va a tener el ticket de oro. We all have to fight for our heaven every day. Todos tenemos que pelear por nuestra salvación en el cielo. We are all a work in progress. Somos un trabajo en progreso. We are all dealing with different situations. Todos estamos trabajando y tratando con diferentes situaciones. The point is, el punto es, are you willing to take action? ¿Está dispuesto o dispuesto a tomar acción? While you have time. Mientras tienes tiempo. Mientras la sala está abierta while todavía. The altar is open still. Porque va a llegar un tiempo. Because a moment will que usted come, va a llegar a este altar. That you're gonna come to this altar. Y va a ser muy tarde. It's gonna be too late. Porque ya el proceso. Because the process de Jesús. Of Jesus. La trompeta. The trumpet. Ha sonado. Has sounded. Los muertos en Cristo. And the dead in Christ. Van a resucitar. Will rise. Ya es muy tarde. It will be a llegar al altar. To come to the altar. ¿Estás tú dispuesto? Are you willing?